すどもが <music> Hola, soy Bash y hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando sobre los posibles próximos combates de Shumatsu no Valkyrie. Así es como ya muchos sabrán si es que siguen este canal. El sexto combate del Ragnarok ha terminado, por lo que técnicamente aún tenemos pendientes siete combates. A pesar de esto, la inclusión de Buda por parte de la humanidad ha cambiado todas nuestras predicciones acerca de lo que teníamos presupuestado en el Ragnarok por lo que se me hizo muy interesante analizar esta situación además de cuáles podrían ser los combates siguientes y cómo es que la inclusión de Buda afectará el Ragnarok en su totalidad pero bueno ya estaremos analizando todo esto a lo largo del video y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y primero que nada antes de comenzar con los posibles combates vamos a analizar cuál es la situación actual del Ragnarok ya que como lo mencioné anteriormente Buda quien era partidario de los dioses ha cambiado de bando y ahora obtuvo la victoria a favor de la humanidad pero esto deja un problema en la lista que conocíamos de dioses y humanos ya que si sí, actualmente estaría sobrando un humano y por otro lado del bando de los dioses estaría faltando un dios para completar los 13 combates y claramente después de lo hecho por Buda solo hay dos posibles caminos la primera opción es que un humano sea eliminado y que del lado de los dioses solo se agregue un dios más por otro lado la segunda opción es que todos los humanos participen agregando dos dioses más lo que también implicaría que tengamos un catorceavo combate, desde mi punto de vista prefiero el segundo escenario con un combate extra ya que no me agradaría mucho descartar a un humano, por lo que en este análisis de combates vamos a tomar en cuenta que todos los humanos participarán y en el bando de los dioses se agregarían dos integrantes, aunque claramente cualquier escenario sería posible pero bueno ya dejando en claro el formato que voy a tomar, ahora pasaré a mencionar los dioses que yo creo que serían agregados al Ragnarok. Y a mi parecer, el primero sería Hades, ya que se me hace raro que simplemente lo presentaran para estar ahí sentado, siendo la importancia de este dios. Y por otro lado, el propio Zeus ya ha hecho mención de querer participar nuevamente en el Ragnarok, por lo que sin duda alguna su regreso a los combates sería espectacular. Y obviamente sería un enemigo intimidante para cualquier humano que le intente hacer frente. Así que, sí, mis candidatos son Hades y Zeus. Pero bueno, ahora sí que hemos analizado todo esto, pasemos a los posibles combates. Y recuerden que esta es mi predicción acerca de los combates por lo que si alguno no está de acuerdo o piensa que otro combate sería muy interesante, le pido me lo dejen en los comentarios. Pero bueno, de primera instancia el próximo humano a participar a mi parecer sería Aujita Souji. Y esto lo digo más que nada porque en nuestro directo anterior hablamos al respecto y mediante una encuesta se decidió que este sería el próximo humano así que yo solo sigo la democracia y bueno a mi parecer el rival ideal para Okita Souji sería Susano no Mikoto y la razón por la que estaría emparejando a estos dos es simplemente porque me encantaría ver un duelo de espadas ya que anteriormente tuvimos a Sasaki Kojiro pero realmente no vimos un combate de espadas puro debido a que Poseidón no peleaba en este estilo por lo que a mí se me haría muy interesante ver un verdadero duelo de espadas entre estos dos combatientes creo que le daría cierta originalidad al combate, ya que no hemos visto algo así en Shumatsu hasta el momento. Por otro lado, además de sus grandes habilidades en combate con la espada, Okita Souji nos mostraría su velocidad divina a la hora de atacar, mientras que Susano también estaría respaldado por sus poderes climáticos. Además, de que algo que me llamó la atención de estos dos contrincantes es que ambos tienen tanto un lado oscuro como uno bondadoso, y se podría jugar con esta dualidad de ambos combatientes a lo largo del combate. Y básicamente, esta es la razón por la que a mí me gustaría que estos fueran los siguientes en pelear pero bueno ahora sí saltando al siguiente combate el próximo humano en pelear a mi parecer sería el mismísimo Nostradamus el cual se estaría enfrentando a Loki la verdad es que como sabemos cada uno de los combates nos va entregando cierta relación o conexión entre los participantes y a mi parecer en este encuentro podríamos ver el enfrentamiento de la verdad contra la mentira observando a un Nostradamus que enfrentaría las trampas y engaños por Parte de Loki, gracias a sus predicciones. La verdad es que se me haría un combate muy interesante y creo que ambos podrían demostrar su gran potencial. Pero bueno, continuando con el siguiente humano en participar, a mi parecer sería Simo Haya, el cual estaría enfrentando directamente al dios Apolo. Efectivamente, como ya lo hemos comentado anteriormente, estos dos rivales podrían darnos un excelente enfrentamiento a larga distancia, el cual se estaría basando en gran parte a la estrategia, posiblemente dando cierta modificación. Al campo de batalla para que ambos tengan cierta movilidad y lugares en donde ocultarse, demostrando quién es el peleador más hábil en este aspecto. Algunos dicen que este combate puede ser ciertamente predecible y que sería mejor separar a los combatientes de larga distancia, pero a mi parecer tampoco sería tan correcto separarlos, ya que estos podrían darnos dos combates iguales, es decir, un peleador de larga distancia contra uno de corta, y básicamente tendríamos el mismo formato en dos combates, lo cual, a mi parecer es algo que Shumatsu no quiere, es decir, está buscando tener originalidad en cada uno de sus combates y es por eso que lo mejor a mi parecer sería enfrentar a los combatientes de larga distancia en un duelo de este tipo de habilidades. No sé, la verdad es que a mí sí me cuadra bastante este tipo de estrategia, ya que hablando también de la estrategia no sería nada conveniente que mandes a alguien de corta distancia a enfrentar a alguno de estos dos, ya que le cedes una enorme ventaja al francotirador, aunque obviamente cualquier cosa podría pasar. Pero bueno, ahora sí pasamos con el siguiente combate, donde a mi parecer el representante de la humanidad sería kim Sin Juan y en este caso estaría enfrentando a Anubis. La verdad es que a estos dos los emparejé simplemente porque en directo me dieron una idea que me parece impresionante y es básicamente que en este combate se nos dé un duelo de ejércitos, es decir, el ejército de los muertos por parte de Anubis contra los guerreros de terracota. Y aunque de principio esto podría parecer algo loco, sabemos que sin Juan es más que nada una estratega en la guerra, por lo que no sé qué tan hábil podría ser él en un combate directo. A mi parecer, podríamos ver su máximo potencial como dirigente de su ejército. Además, también sabemos que en el Ragnarok se ha permitido que alguien más entre al campo de batalla siempre y cuando compartan una misma voluntad con el peleador original, poniendo como ejemplos el caballo de Lubu o también las Valquirias. De esta manera, posiblemente, una vez más, como dije, para darle originalidad a este tipo de combate se podría dar una guerra total entre ambos posiblemente lo que sí podría nivelar para hacer justicias sería la cantidad de individuos en cada ejército para que la guerra esté pareja pero aún así como lo mencioné me parecería un enfrentamiento espectacular y nos podría dar algo que no hemos visto hasta este momento pero bueno, continuando con el siguiente combate, en esta ocasión el representante de la humanidad sería Sakata Kintoki, el cual estaría enfrentando a Belcebú. Y la verdad es que quise emparejar a estos dos en un duelo, ya que creo que ambos apodos son bastante compatibles, es decir, Kintoki siendo el niño de oro, mientras Belcebú es el señor de las moscas. Algo así como luz contra oscuridad, un niño contra un adulto. Creo que hay mucha dualidad entre ambos y podrían darnos un combate bastante interesante. Sabemos que Kintoki podría demostrar una enorme fuerza. Mientras que de Belzebú, gracias al combate de Buda, sabemos el enorme potencial que tiene a la hora de utilizar demonios y experimentos. Por lo que podría ser un combate bestial. Aunque a mi parecer, Belzebú tendría la victoria. Pero bueno, Kintoki tiene que intentarlo. Y ahora sí, pasamos con el siguiente combate. Donde a mi parecer, Rasputin estaría representando a la humanidad. En este caso, se estaría enfrentando al mismísimo Hades. Ya que ambos podrían demostrar un duelo de magia oscura, tal vez Rasputin podría tener conocimiento sobre el inframundo y gracias a esto no se vea tan sorprendido por las habilidades de Hades. Creo que un duelo en las profundidades de la oscuridad sería magnífico y de verdad me encantaría ver a Rasputin enfrentar al máximo gobernante del inframundo. Sería un combate realmente resaltante. Pero bueno, continuando con el penúltimo combate, ahora sería Leonidas el que represente a la humanidad y a mi parecer el este estaría enfrentando al mismísimo Zeus. La verdad es que ya les he dicho muchas veces que le tengo una fe tremenda a Leónidas y creo que este puede ser de los representantes más poderosos por parte de la humanidad. Y sí, si hay alguien que podría hacer algo contra Zeus, aquel que derrotó a Adam, creo que sería Leónidas. A pesar de que en principio todo parezca perdido, él haría su máximo esfuerzo para lograr algo, ya que también creo que de alguna manera con Leónidas podrían representar la voluntad de los 300, ya que básicamente. Estos se comportaban como uno solo. Por otro lado, se estarían enfrentando a un dios que no necesita presentación. El mismísimo padre de los dioses. El más poderoso. El que derrotó a Dan. Así que simplemente esta me parecería una batalla de proporciones titánicas. Y también, a mi parecer, es muy posible que Brugil llegara a ser la Valquiria de Leónidas. Creo que sería fenomenal. Y sería mucho más claro que ella intente enfrentar al mismísimo Zeus. Y la verdad es que a mí me encantaría ver este combate. Y ahora sí, por último, como ya muchos. Lo habrán detectado. Nuestro último representante sería Nikola Tesla, el cual estaría enfrentando al mismísimo Odín. Y sí, básicamente, Nikola Tesla estaría demostrando el poder de la ciencia humana, la inteligencia de la humanidad y todo el potencial que tienen, enfrentando directamente a la magia y el poder absoluto de los dioses, como Odín vendría a demostrarlo. Y bueno, como ya sabemos, Odín es uno de los máximos representantes por parte de los dioses, posiblemente el que está apenas por debajo de Zeus, así que sí sería otro de los enemigos más grandes a enfrentar y Nikola Tesla sería el encargado de hacer algo para detenerlo. Y de esta manera estaría concluyendo los combates del Ragnarok. Bueno, no lo sé, la verdad es que me encantó mucho esta forma de acomodar a los combatientes, obviamente tomando en cuenta la inclusión de otros dos dioses como ya lo había comentado, pero ustedes déjenme su opinión en los comentarios. ¿Les parece que estos combates podrían ocurrir? ¿Cuáles cambiarían ustedes? Déjenme todas sus opiniones en los comentarios. Y de esta manera hemos terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Sonkun Sensei, Clover AMB, Luis Macosta, alias orejas Vladimir Ordóñez, Sophie Q, Roberto Ramos, Netero Freaks, Oscar, Paulex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Rizco-Vilcher, Rux B, Edifonso Loredo, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero Hades, Lestat Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.